Durante el proceso de depuración del padrón de militantes del PRD en Michoacán realizado por el Instituto Nacional Electoral, se detectó que 65 mil militantes de este partido también se afiliaron a otras agrupaciones políticas. Y de la fecha al día 6 de julio, se incrementó ese padrón a 335 mil, poquito más, poquito menos, una cantidad importante, casi 100 mil afiliados, poquito más. Pero en el cruce de afiliados que se realiza por parte del Instituto Nacional Electoral, hubo una observación de alrededor de 65 mil militantes que tenían duplicidad de militancia, tanto en el PRI, como en el PAN, como en el PT, como en Movimiento Ciudadano, como en Morena. Joaquín Rubio Sánchez, presidente consejero de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado, informó que el padrón final de perredistas que participarán en el proceso interno de septiembre es de 271.509. En los preparativos de la elección interna en Michoacán, señaló, se tienen contemplados más de 1.000 funcionarios de casilla. El padrón que se compone de 271.509 perredistas que estarán militantes del PRD, que estarán emitiendo su sufragio el día 7 de septiembre. Para eso tenemos nosotros los próximos días, concretamente el jueves 17, la aprobación de mesas receptoras de votación o de casillas, como comúnmente lo conocemos nosotros. Una propuesta inicial del Partido de la Revolución Democrática es de 331 y nosotros estamos proponiendo 40 más. Carlos Torres Piña manifestó, se espera una participación del 35% de su padrón para la elección de su dirigente nacional. Ante este proceso que vamos a vivir, si nosotros superamos los 100 mil militantes que participen, sería algo importante, que estará entre el 30%, 35%. En el caso de Michoacán, se elegirán 150 consejeros estatales, así como delegados al Congreso Nacional y consejeros nacionales del Sol Azteca.